¿Qué pasa, cuadrilla? Buenos días. Aquí estoy, que iba a empezar hoy a poner lo de los plintos ahora. Pero son las 10:15 y tengo que ir al hostal a las 11:15. Bueno, menos 5 creo que tengo. Así que nada, que no me voy a poner para parar, para empezar, para hacer. Y os voy a decir una cosa. Tengo el cuerpo hoy como si me hubiesen dado una paliza. Con la tensión de ayer, de subirme a la escalera, de que me caía, de... ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo nos hacemos grandes? ¿Cómo vamos creciendo? Así que nada, que me iba a poner, pero os digo no, porque voy a cortar y después me va a dar coraje. Me he puesto un cafelillo. Eso, he estado leyendo vuestros mensajes que la verdad es que pensamos todos lo mismo, ¿no? Y quería comentarlo porque bueno, estamos en un grupo donde habemos muchos tarados. Y para que no nos fiemos de nada. Que probemos, pues sí, yo eso cada vez que vea algo porque tengo familiares, ¿no? Y al final, pues también tienen sus taras y si hay algo que se puede compartir para mejorar, pues lo haremos. Sí que he estado probando lo de sin gluten y la lactosa, el quitar la leche sin lactosa y eso me sienta bastante bien el haberla quitado. Pero bueno, tampoco es algo primordial. Yo ya os digo, lo que sí que he notado muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi caso ha sido la calabaza. Tampoco lo quiero decir mucho, a ver si ahora la van a modificar. Así que no, yo de verdad la he notado. En mi cuerpo lo noto muchísimo. No sé por qué, ya os lo dije, pero pues eso es algo que comparto. La lactosa también, pero no de la misma manera. La tengo quitada y no la tomo, pero no sé, es distinto. Lo de la calabaza me sorprendió porque ha sido comida la que se lo ha hecho, me empieza a sentar bien. Así que nada, que me voy a arreglar. Ay, no, de hostal. Pues sabéis lo que os digo de muchas veces de que tengo la cabeza a la verón, pues eso pasa. Que yo creía que hoy tenía brunch en el hostal, pero menos mal que hablando con Alejandro le digo, ahora tengo que salir. Me va a cortar la mañana y me ha dicho él, no, es mañana a la 1. Así que mañana tengo la 1, en vez de brunch será tapilla. Pero mañana es cuando tengo hostal. Así que me voy a poner con los rodapiés. Y cuando venga mi cari se lleva otra sorpresilla. He de decir una cosa. Ayer dije por mis narices que lo hago. Por la noche le decía a Alejandro, mañana voy a tener cuerpo que no vea. Y es verdad, de la tensión, pues eso, tengo el cuerpo que no vea. Pero estoy muy motivada porque cuando ves resultados así, pues te motiva. Os explico lo que voy a hacer con los rodapiés. Normal. Si escuchan a una hablando sola, lo lógico es que miren. Creo que pasa. Parece que no. Bueno, pues os comento. Voy a coger así. Rodapié. Pues son caros. Y ya sabéis que mi cabeza pues no para.
Entonces, como no para, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para darle un toque? Cambia, estoy moviendo algo que he visto aquí, que luego retocaré. Para cambiarlo sin gastar y dándole vuelta, pintarlo, pues algo que no, porque luego cuando se pasa la fregona se queda todo negro y a mí no me gusta, aunque le dé con lejía, eso va tomando un color que no mola. Yo lo sé, a ver, vaya a pensar todo y toda que me he vuelto loca. Vaya a pensar qué mierda vas a hacer, ¿vale? Pero he de decir lo que digo siempre, si el vinilo es bueno, no tiene por qué haber problema. A ver, este es el que me ha sobrado del pasillo. Yo voy a probar, no quiere decir que esto vaya a salir, pero sé que si se pone y se le da el golpe de calor, bueno, yo he pensado, lo voy a poner, le voy a dar el golpe de calor y le voy a poner la masilla. ¿Qué sale? Bien. ¿Qué no sale? Pues mira, no hemos gastado nada, no perdemos nada y puede ser un triunfo para una cosa puntual. Cuando podamos, pues lo cambiamos. Evidentemente, por ejemplo, hay cosas mucho más prioritarias, como son las puertas de paso de dentro, que se caen y están todos los marcos, pues comidos, ¿no?, de los años ya que tienen. Entonces las lijamos, se lleva un tiempo funcionando bien, pero en invierno con las humedades, pues se vuelven a ceder y bueno, pues así. Entonces, ¿qué dura 6 meses? Pues 6 meses. ¿Qué dura un año? Pues un año. ¿Qué dura 2 horas? Pues 2 horas. Pero oye, si sale, pues sale. Así que, ¿qué lo voy a intentar? Voy a ver. Y os voy a enseñar cómo lo hago. Ojalá me salga bien. Y tengamos una solución momentánea o temporal para los rodapiés. ¿Qué pasa si funciona? Ahora mismo yo sé que albañiles, no sé, constructores, personas sensatas, tienen que estar pensando que me he vuelto loca. Pero mira, los americanos lo forran todo, lo hacen todo así, le sale bien, porque a mí no, momentáneamente. Pues vamos a intentarlo. Ahora os cuento, voy a empezar y ahora os cuento, a ver cómo sale esto.
just need some time now to get things clear now. To get rid of my doubts, to get rid of my fears. I just need some time now to get things done now. Things are loud, things I want. Va quedando bien. ¿Qué pasa? Yo creo que lo ideal sería cortarlo a la medida antes de colocarlo. Justo a la medida para no tener que recortar con el bisturí. No es lo mismo recortar algo pequeñito que se te haya quedado a ir marcando todo porque me puedo cargar el papel de abajo. De hecho, ya le he hecho una rayita que le voy a tener que dar un pegamento. Pero realmente me gusta mucho. Cuando lo tenga todo hecho ya os lo enseño. Y luego digo algo que está pensando. Voy al lío. Lumi me está llamando. Cuadrilla. Que nada, que al final esta mañana no he terminado los rodapiés. Pero que luego cuando llegue los termino, los tengo todo cortado al final. He descubierto que tenerlos todo cortado es un avance. Y nada, y tenemos que ir a comprar. Y vamos con la Isabelita a comprar. Y vamos en su coche. Y ya de camino. Cuidado, que es que no. Y ya de camino. ¿Y vamos a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a comprar con la Isabelita. ¿Y qué no hemos cogido? ¿Qué hemos dicho que íbamos a coger? Pero mi madre tiene. Yo luego se las devuelvo todas de golpe, ¿eh? Vale. Vamos a comprar y de camino vamos a coger cola de caballo. Sí. Para infusión. Así que es que les he dicho esta mañana que iba a terminar el rodapié. Luego cuando venga lo termino. Yo hoy ese está terminado. A mí me gustaría eso y pintar todo el bordecillo y si se puede incluso la junta. No, todo va a estar terminado. Sí. Y preparar ya. Bueno, tienes que corregir tú lo de arriba. Sí, recortar y corregir. Pero a ver, que lo que queda lo más duro es lo que estás haciendo tú. Lo otro, sí. Coger la junta y pintar el poquito que quede y todo eso, rematar. Eso es un poco de paciencia, pero tampoco. ¿Quién me dijo que tenía el pelo muy bonito el otro sí, día? Sí, es verdad. Vente para acá y lo ve. En vez que voy a decir que lo voy a tener bonito, que voy a ir a la pelo. Pero no lo sé, eso lo digo todos los meses. En verdad. ¿No conoces a una peluquera buena? Con experiencia en color. Sí. Bueno, cuadrilla, que vamos a poner Isabelita. Lo que pasa es que grabar desde el coche de la Isabelita es más complicado. Es que el teléfono en la mano. El cristal lo tiene aquí, entonces si cojo el palo selfie voy así. ¿Sabéis? Voy como que parece que voy a asustar. Entonces, pues se me complica un poco la historia. Y luego, como no la puedo grabar a ella y el Maserati es así, pues es complicado. Es de juguete. Pero lo vamos a intentar. Que no. He venido a casa de la Isabelita y me ha dicho, tengo una cosita para ti, yo qué cosita tiene para mí. Y ella, pues una cosa de tu tía Antoni, la Mari Rubí. Eso es algo que ya no voy a tirar en mi vida. Es síntoma de eso. Mira, mira. No hay nada como pedí. Lo que me dijiste, pues yo he pedido. Voy a mirarla, ahora la enseño a ustedes. Cuatro me ha dado. Una chiquitilla. Esa será para la hora del té. Dos decorativas y dos de uso. ¿Cuál decorativa? ¿A ti te importa la que a mí me parezca? No. Claro, la del limón también la quiere para decorar, coño. Bueno, luego la enseño. Y tengo una parte. Cuando yo me ponga el té en el patio. Cuando tú te metes algún día. Sí, bueno, para el café, hijo, como los ingleses que toman el café. No, los ingleses toman café. Té con leche. Té con galleta, con pasta, con una pasta de té. Pues se lo pondré ahí. A mí no me pongas infusión. Mira qué montón de cola de caballo que está saliendo ahora, está brotando como... Vamos. Un montón. Qué verde, mira. Así que... Más natural y más bueno que esto,
No hay. Mira, qué bonito. Nada, vamos a coger unos pocos. Marquesa de Chorrapelada. ¿Tienes algo que decir esta noche? ¿Que me dejes? Dile algo a tu tío Gorka. Dile, Gorka, Contus. Que nosotros vamos poliqui poliqui, pero vamos. ¿Eh? Dile que tenga cuidado, hija. Tú dile. A mí no. No quiere ni mirarlo. Dile, Contus. No, que yo nací con el ceño fruncido. Con eso te lo digo todo. Buenos días, cuadrilla. Son las 5 y algo de la mañana. Una hora buenísima para empezar y aprovechar el día al máximo, ¿eh? Sí. Vamos, espectacular. Y eso que estaba a gusto en la cama. Pero el deber me llama. Y algunos dicen, es que a la mañana yo no desayuno. Para mí es una motivación empezar el día desayunando. Mi café. Importante. Y mis tostadas de mantequilla y mermelada. Esto me da la energía suficiente para despertarme. Me encanta el momento de la mañana del desayuno. Así que, buenos días. Y vamos para adelante. Ánimo, cuadrilla. Antes de ir a trabajar, paseo matinal con Lumi. Que ahora que la temperatura está mejor, la verdad es que sabe hasta bueno. Y esos 10-15 minutillos por ahí con Lumi, pues relaja bastante. A mí me relaja y me pone así tranquilo y... Vamos, que disfruto. Y es lo que hay que hacer. Porque a mí eso de que, como os decía antes, de empezar el día corriendo, con el tiempo justo, que no llego, que la hora, que no sé qué, a mí me gusta levantarme. Me levanto todos los días a las 5 menos 10 de la mañana. Cuando trabajo de mañana, claro. A las 5 menos 10. Pues para levantarme tranquilo, desayunar, estar mi rato, ver un poco las noticias, leeros algunos comentarios, contestaros si soy capaz de escribir, desayunar tranquilo, como os he dicho, café, una tostada con mantequilla, con mermelada, disfrutar de ese rato, asearme, limpiarme bien, todas las cosas esas, y luego salir con Lumi y darle un paseo. Él también se queda tranquilo después ya en casa y me voy a trabajar con toda la tranquilidad del mundo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dar el paseíco con Lumi y a trabajar. Y a pasar un día, yo que espero, que lo mejor posible. Así que, cuadrilla, como os he dicho antes, feliz día, reír, disfrutar y vivir. Cuadrilla, esta semana me vaya a ver tirar por el suelo. Toda la semana tira por el suelo. Bueno, quería comentaros que estoy contenta con los resultados del plinto. Ayer por la noche, mira, la inflamación. Ayer por la noche terminé de ponerlo y ahora voy a darle el golpe de calor y os voy a decir lo que voy a hacer. Le voy dando el golpe de calor y a la parte de arriba lo voy sellando con la cola de empapelar, con el pegamento muy finito, con un pincel. Claro, seguramente así. Este le voy dando muy poquito. Podría no darle y dejarlo así, pero al vivir con tantos niños peludos, pues algún roce o lo que sea, no quiero que se me estropee. Así que os voy a enseñar. Os voy a ir enseñando un poco cómo lo voy haciendo y ya os enseñamos el resultado final. La semana que viene me liaré con los muebles, pero eso ya os lo contaré. Pero quiero que veáis el efecto al darle el calor y
De momento estoy contenta. No sé qué pasará, pero estoy contenta. Y bueno, cuadrilla, se va quedando como una segunda piel, le voy pasando y de momento va quedando bien. Cuando lo tenga ya todo hecho, ahora mismo, porque tenía el teléfono al revés, estaba mirando para el otro lado. Os lo enseño, bueno, os enseño luego la segunda parte que hago, pero de momento me va gustando cómo va quedando. A ver qué pasa. Por tu cuadrilla, que ya he vuelto y no he grabado porque camino corriendo y para acá para seguir. Voy a... Ahora lo que voy a hacer, mira, tengo preparado aquí masilla de la junta en blanco. Lo que voy a es darle a la parte de aquí abajo. ¿Por qué? Porque tenía hueco y pues eso, ¿no? De antiguo. Entonces lo que voy a hacer es darle a todo eso, ya eso está fijado, esto está blanco pero con la sombra se ve así, y le voy a dar a toda la junta de toda la habitación. A ver cómo queda. Ya no, como le doy la vuelta al teléfono, lo mismo miro para allá, que miro para allá, que miro para allá. A ver, a ver. Mirad, ¿ves? Ese no está relleno. Y este ya lo voy rellenando. Tengo aquí un cubo con una bayeta y le voy pasando a todo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿veis? Hay rodapiés que hemos tenido porque se despegaban solos. Entonces, pues alguno va a necesitar un poquillo más. Pero una vez que esté seco, que eso absorba, luego le doy otra manilla. Pero va quedando muy bien. Ya veréis, ya. ¿Te dobla o no? No. Cuadrilla, por aquí seguimos. No me ha dado tiempo de enseñaros hoy el final del rodapié porque no lo he terminado todavía. Es por la tarde, tengo que poner a subir el vídeo que lo veáis, son casi las 7. Y tengo que darle una segunda mano a lo de la masilla que habéis visto. Entonces, pues no lo voy a enseñar hasta que no lo termine. Sí que voy a ver si nos da tiempo antes de poner la foto de miniatura. La habréis visto en la foto de portada, lo que es el antes y el después del rodapié. Y aunque he dicho en el vídeo y aunque dije antes pues que era una locura ponerlo con vinilo y tal, yo llegando a la conclusión y pensando, nos gastamos el dinero. Esta Lumi es que nos ponemos a hablar y o con el juguete o se pone a hablar. Todo lo que sea para que no escuchéis. Bueno, un celoso, no hace ni una idea. Ah, eso. Sí, un juguete, sí. Un juguete precioso y bonito. Que pensando, luego pensando, digo, nos gastamos el dinero en el rodapié de la entrada, que para un piso hubiese quedado perfecto, pero para la casa donde vivimos y con la humedad que hay, pues como que no. Entonces, lo que es el rodapié que nosotros compramos es una plancha de aglomerado con un vinilo encima. Lo que pasa es que el vinilo, claro, evidentemente si lo ponen en fábrica, pues con la maquinaria y con el calor que ellos dan,
pues está puesto como más profesional, ¿no? Que quizás lo podamos poner nosotros. Pero al final es lo mismo, lo que yo he hecho es lo mismo. ¿Con qué? Digamos, el beneficio de que está sobre un rodapié de cerámica y no se va a venir hacia adelante. Estoy muy contenta con el resultado, estoy muy contenta de cómo ha quedado, estoy muy contenta de cómo ha quedado y cómo se ve la habitación y cómo está quedando. Entonces, creo que es un aprobado a esta cabecita y a la idea que tuvo. Así que nada, que a ver si viene, bueno, y brindamos, porque me tengo que ir a la habitación. Que me duele el culo, me duele las pestañas, me duele todo, pero yo voy a seguir. No viene. Pues brindo yo. ¿Tú has venido, no? Yo sí, pero este no. Ay, que se ha dado por ofendido la criaturita. Que soy una persona muy sensible, tengo mi nombre, ¿vale? Por cierto, Rocío, Estaba que aquí. eras tú la que me dijiste lo del pelo, hija, mira, por eso quiero algo que me... Ya. Y Carmen de Gerona, No. que... Estás ahí en el medio. Carmen de Gerona, que nos habla con el nombre de Joan. Será su marido, Bueno, su tendré el hijo, lo correo que sea. electrónico de. Que muchísimas gracias por vernos, que muchísimas gracias. Que por saco da la Hombre, a criatura ver, ¿quieres y... que esté al lado tuyo y no tengo sitio? Me estoy metiendo con calzador. Este. Que muchísimas gracias por vernos, Carmen, que... Pues sí. Que nada, que es un placer leer vuestros mensajes. Ay, Gorka, qué ofendidito, hijo, qué piel más fina tiene Gorka. Oye, Me miraba. pobre muchacho. Tú sabes, para que no haya leído el comentario, dice que quien se vaya del canal le regala un piso en Un Torrevieja. apartamento en Torrevieja. El rociero, cómo está de animado. Pero que lo de Torrevieja ya es del concurso aquel de hace muchos años, ¿eh? Que ya eres de una generación ya que te estás haciendo un poco mayor. Ay, amigo. Cuando vengas la que te va a caer. Estamos deseando. Estamos ya tachando los días en el calendario, Y escucharme. ¿eh? Que te creía tú que me iba a olvidar, ¿eh? Pues no, Maripili. Que ayer fue tu cumple. Así Tato. que... Tato ahí. Tato. Pilar, que la hermana es Mercedes. ¿No lo sabéis? Pilar. Pues Pilar, que la hermana es Mercedes. Pues felicidades, Ayer cumplió Pilar. años. ¿A quién no te felicita Muchísimas. nadie al día siguiente? Nosotros. Sí, hoy seguro. Eso tiene que ser cuando pasa unos días. Al día siguiente siempre hay alguien rezagado. Es verdad, Yo es soy verdad. de las que cuando pasa un mes mando un mensaje y digo, ¿a que hoy nadie te ha felicitado? Pues felicidades. Me encanta de eso. Pero luego si no te felicita a ti, después no me ha felicitado. No, yo no. Sí, lo has dicho. No. Sí, lo has dicho. ¿Quién? Tú, aquí. Es que no me felicitaste el cumpleaños. Ninguno está gente porque no tienen vergüenza. Ah, claro, como con vergüenza, pues te pueden felicitar cuando les dé la gana. Igual te felicitan en noviembre. Pero no es... Bueno, sí, Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. ay, qué En bien. tono de mea culpa. Y me voy a la habitación. Anda, cuadrilla. Como siempre decimos, por Por vosotros, vosotros, por por la la vida vida y y por por nosotros. nosotros. Yo como un buen adulto con una miaja leche. Y así le va la vida. Maravilla, ¿no? ¿Tú crees?